Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a aprender a hacer esta tarjeta expandible para San Valentín con temática de flor o de formitos. Si queréis ver el contenido, quedaros hasta el final. ¡Comenzamos! Necesitaremos estas plantillas que os voy a compartir en mi blog. También os dejaré el link debajo del vídeo y las vamos a recortar. Por otra parte, necesitaremos un papel o cartulina y vamos a darle una medida de 25 x 18 centímetros. Yo os recomiendo que el papel sea de lo más fino, así después no nos costará trabajo doblarlo. Además, el color es a vuestra elección. Yo he preferido tomar el color blanco para esta temática de flor, pero podéis usar cualquier otro. De hecho, al final de este vídeo os mostraré la misma tarjeta pero con otro tono, para que os hagáis una idea de cómo puede quedar. Aquí recortaremos los sobrantes y ahora, sobre esta pieza que nos ha quedado de 25 x 18 centímetros, haremos otros trazos. A los laterales marcaremos a cada 8 centímetros, de forma que haremos tres columnas, siendo la del medio más gruesa. Entonces, cada columna medirá 8, 9 y 8 centímetros. Ahora marcaremos en el lado a 9 centímetros. Si hacemos esto, tendremos 6 rectángulos. Ya teniéndolo así, pasamos al segundo paso, que será marcar todas las líneas y hacer los dobles. Y lo repetiremos muchas veces para que el papel se doble con total facilidad. Podéis ayudaros de una regla y un objeto punzante. En este caso estoy usando la parte trasera de un cúter. Y como os he dicho, doblaremos y doblaremos hasta que el papel doble fácilmente y sin rigidez. Seguramente nos saldrán algunas imperfecciones, de manera que tomaremos la tijera y recortaremos los pequeños sobrantes. Ahora sí que está perfecta. El tercer paso sería pegar todas las imágenes que he diseñado, que de nuevo os comento que las tendréis disponibles para descargar gratis en mi blog. Mirad, esto es así. Aquí lo que he querido hacer es una especie de hilo que hay que seguir para leer esta tarjeta expandible. Os muestro en orden para que veáis cómo deben de quedar. Esta va a ser la primera, así que empezaremos a ponerle un poco de pegamento. Ya sabéis que últimamente he optado por usar la cinta de doble cara, pero vosotros podéis usar lo que tengáis. Os haremos tres trocitos que colocaremos uno arriba, en medio y abajo. El del medio servirá para pegar un trozo de listón o lazo. Fijaos, es preferible cortar cinta y que sobre a quedarnos cortos y arruinar nuestro trabajo, así que cortad un buen trozo. Necesitaremos dos de ellos a la misma medida. Lo pegamos así. Y ahora colocamos la imagen sobre nuestra tarjeta. Y seguimos completando con el resto de viñetas. Esta intentad que quede más pegada a la izquierda. De esta forma no se verá al cerrar nuestra tarjeta. Seguimos con el resto. Aquí deberíamos pegar una fotografía nuestra, la primera que tengamos con nuestra pareja, esa de las primeras primeras, y tendréis que darle un tamaño de 7,5 x 7,5 centímetros. Abrimos y seguimos el orden de las imágenes. Si os gusta la idea, dadle like y suscribiros. ¡Gracias! Recordad que tenéis en el canal 6 cajitas de flor o de formitos para acompañar con esta tarjetita. Y por último nos falta la última imagen, se trata de un cuadrado en blanco, que colocaremos justo detrás con la única finalidad de poner el listón rojo que nos queda. Y ahora sí, podríamos cerrar nuestra tarjetita con un lacito. ¿Qué os ha parecido? Aquí la tenéis en otro tono y además, ¿os fijáis de un detalle? Sí, la hice para zurdos.
con el lacito a la izquierda. También os dejaré la plantilla para descargar, ya que el dibujo cambia de sentido. Y bueno, os muestro lentamente cómo se vería. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Estábamos como un flan. Al abrirla veríamos nuestra primera foto juntos y ese otro mensaje de a tu ladito se está mucho mejor. Abrimos y vemos, siempre voy a estar para ti. Otra foto juntos, que puede ser la última que tengamos, aunque lo pongas difícil, porque te amo hasta los huesos. Otra foto nuestra y me robaste el corazón. Y listo, ahora os toca hacerla a vosotros. ¡Muah!